Hola amigos, soy Yaros39 y en este vídeo voy a enseñar una curiosidad que pone de manifiesto que a veces el desconocimiento, por no decir la torpeza, pues nos hace cometer errores, a mí el primero, por eso os lo digo. Resulta que viendo las novedades, buscando novedades sobre Ubuntu y sobre Linux, me topo con un artículo en I Love Ubuntu sobre un programa para hacer diseños de nudos, lo cual me parece graciosillo pero una tontería. Dice, dibuja, entrelaza con complejos, traduce el programa, en realidad se llama Nutter, pero al traducirlo lo traduce como anudadora. Diseñador entrelazado, efectivo, intuitivo. Y claro, uno dice, ¿y para quién se habrá molestado en hacer un programa para hacer dibujos en forma de nudos? En principio uno piensa, ve las imágenes del programa. Es más, yo ya lo tengo preparado, instalado y todo, en la 12.10, porque solo perdón, en la 12.04, porque solo funciona en esa versión, que ya la veo antigua, comparándolo con la 13.04. Entonces, claro, uno se viene aquí al programa, empieza a hacer dibujitos de esta forma tan sencilla y piensa, vaya una chorrada, ¿quién se habrá inventado un programa para hacer esto? O sea, esto lo hace un niño de teta. Un diseño de en forma de nuditos, que lo podemos hacer todo lo bonito que queráis, pero no deja de ser una chumina. Eso es lo que piensa uno en principio, ¿no? Tiene opciones de cambiar el tamaño del grueso del lazo, el color, se puede guardar en varios formatos, las imágenes, etc. Pero no, hasta aquí no deja uno de pensar que es una rareza chorra. Pero claro, a mí que escriban un artículo sobre esto ya me extraña. Y sigo leyendo e informándome. El lanzamiento de la aplicación expone una principal de lona blanca y sin numerosos botones categorizados, muchas explicaciones, ¿no? Técnicas ya y todo. A partir de un diseño es tan simple como pulsar la barra lateral izquierda, lista derecha del botón, tal. Explica perfectamente cómo funciona el programa, como habéis visto. Y viene con muchas opciones de línea, de diseño, de dibujos. Y claro, a mí tanto detalle en un programa tan chorra, pues mosquea. Y empieza uno a darle vueltas al coco. Esto no va a ser tanta tontería como parece en principio. Resulta que las imágenes se pueden exportar en formato SVG, es decir, como se dice, el tipo de diseño de dibujo SVG es, no me sale ahora el término. Bueno, se puede exportar en formato PNG, JPG, BMP, ICO. Demasiadas tecnicidades para una cosa tan chorra como es el formato SVG, hombre. No caigo ahora en el término. Bueno, da igual. La cuestión es que me parece mosqueante tanta información. Así que me voy antes de probar el programa y todo, porque esto lo iba a pasar por alto. Hombre, me llamó la atención al leer esto, que dice, el entrelazado es un elemento visual decorativo
utilizado habitualmente en las artes medievales, entre ellos la cultura islámica y la céltica. Me llamó la atención, pero no dejó de ser una mera curiosidad. Resulta que me voy a la página de descarga, porque tiene una página entera dedicada a este tema. Bueno, y no es una página, es un mundo dedicado a este tipo de diseños. Esto se ve que forma parte de una cultura y con este programa han hecho pues un seguimiento de toda una cultura sobre este arte de tejer estos dibujos entrelazados. Tiene su página, tiene sus esquemas gráficos y su forma de trabajar con ellos, con sus ejemplos. Vamos a ver. No se abre, bueno. Se puede hasta descargar el juego completo de carácter anudados. Tiene un alfabeto, Nutter. Tiene un manual. Curiosamente, aunque parece una tontería, se me ha bloqueado el navegador. A ver. Tiene un manual completo, introducción, interfaz, edición, nodos, la guía de usuario. O sea, ¿veis ya cómo la cosa se complica? La iluminación en la portada del Corán con un marco entrelazado. Esto trae detrás toda una cultura que por desconocimiento o por olvido, pues se pasa por alto y se piensa que es una chorrada, y en realidad no es tanta chorrada. Este gráfico para representar nudos lleva detrás el Celtic Knotwork o el tutorial último, trae detrás toda una cultura estética sobre el tema, aunque parece una tontería. Pero claro, es como no corresponde a nuestra cultura, pues uno piensa que es una chorrada. Esto se ve que se utiliza muchísimo en el diseño de telares árabes y góticos y célticos, perdón. Veis que viene completamente detallado el sistema. Así que no es ninguna tontería. Esto no es más que un ejemplo de que a veces la ignorancia nos hace ser prepotentes. Y estoy hablando en todo momento de mí, ¿eh? Y lo que ha llegado incluso a parecerme ridículo, pues resulta que es todo un mundo. Tiene hasta un foro. Tiene un foro sobre el programa y sobre la técnica. Y además tiene enlaces a lo que os digo, a todo el mundillo de. Tiene hasta una teoría matemática. Por una parte está la vertiente del nudo céltico, que hay aquí un tutorial en inglés que veis que versa todo en torno a este tipo de diseños, del nudo céltico, es toda una cultura. Es como una insignia a la cual se dedica gente a estos diseños. O sea que el programa no es ninguna tontería. Y por otro lado está la vertiente arábica. ¿Veis? En la Wikipedia le dedican una página entera a esto de los gráficos con nudos. Tienen diferentes opciones o versiones de tipos de gráficos. Y el programa casi en el descubrimiento ha sido lo de menos, porque el programa es fácil de utilizar, pero trae consigo pues toda una cultura
que yo y supongo que muchos de vosotros pues desconocíais. Y os podía parecer esto una chorradita y resulta que es todo un arte el saber hacerlo, tiene su técnica, tiene sus estéticas y tiene su forma de trabajar con ello. Todo esto a forma de mera curiosidad y para darme una lección a mí mismo de humildad y mirar bien las cosas antes de desterrarlas, porque nunca se sabe. Así que NOT es un programa tan válido como otro cualquiera. Noter, se llama Noter. Pues hasta aquí esta pequeña experiencia cultural. Espero que os haya distraído. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.